Mi consejo es aprovechar el tiempo en los procesos y también en tomar capacitación. Saber cuál es el área fuerte en la que vas a dominar mejor. En mi caso yo ya sabía hacer dentaduras y pues tenía muy bien el concepto de la estética, entonces hago las dos partes, ¿no? Dentaduras y coronas estéticas. A los japoneses les encanta el pescado fresco, lo cual es un problema porque cada vez hay menos pescado en sus costas, por lo cual los buques pesqueros tienen que navegar hasta 2 o 3 días para conseguirlo. Intentaron agregar congeladores a los buques para que pudieran transportar el pescado, pero a los japoneses no les gusta tampoco el pescado congelado. Intentaron agregar algunos estanques para echar ahí el pescado y viajarlo durante 2 o 3 días. Pero resulta que los japoneses se dieron cuenta y como que no les gustó el sabor, porque a los peces, después de estar ahí guardados 3, 4 días, como que comienzan a dejar de moverse y eso también cambia el sabor del pescado. ¿Qué podrían hacer? Decidieron agregar un tiburón al estanque, un pequeño tiburón, que pues claro se comía algunos peces, pero lo que lograba hacer es que los demás peces continuaran moviéndose dentro del estanque. Claro que al llegar a las costas pues era un pescado totalmente fresco. Este tiburón sacaba todos los pescados de su zona de confort. ¿Será que todos necesitamos un pequeño tiburón en nuestras vidas que nos saque de nuestra zona de confort? El día de hoy tenemos a Fernando Martínez, no soy yo, es mi tocayo, quien es odontólogo, protecista y dentista. Yo creí que eran carreras muy similares, pero nos va a contar que son cosas muy diferentes. Quédense con nosotros, nos va a explicar un poquito más de cómo empezó su negocio y cómo comenzó con su consultorio. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos a Fernando Martínez Zárate, técnico protecista dental y dentista, egresado de la Universidad de Montemorelos, cofundador de la Escuela de Tecnología Dental de la Universidad de Montemorelos y docente en el programa de Odontología Restauradora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue coordinador de la Escuela de Técnico Superior en Tecnología Dental de la Universidad de Montemorelos y actualmente es fundador de Dental Creations, que es un consultorio y laboratorio dental. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, tocayo. Gracias por tenerme aquí en tu programa Empiria. Al contrario, gracias por aceptar la invitación de venir con nosotros. Me contabas, tocayo, que eres protecista desde los 10 años. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, a los 10 años mi padre ya tenía pacientes para prótesis, placas y prótesis pequeñas, prótesis removibles, que era lo que comencé a hacer a los 10 años. Bueno, era como mi tarea de limpiar mi cuarto, hacer las placas, tender la cama. Era una tarea de casa. O sea que prácticamente ya lo traes en las venas. Pues sí, sí, prácticamente fue con lo que he crecido, es con lo que he crecido desde niño. ¿Recuerdas la experiencia de haber hecho tu primera prótesis y cobraste por ella? Bueno, como hijo de familia, obviamente no era yo empleado, sino que eran mis obligaciones. Claro, tenía mi remuneración el domingo, que le llamábamos me da mi domingo, te daban unas monedas y te ibas a la plaza. Claro, era una forma de... Yo no lo sentía como un pago, sino como una obligación para mí ayudar en casa, ¿no? Apoyar a mi padre. Como parte de tus labores de hijo. Exactamente. Ok, y entonces eso del domingo era trabajabas y te daban siempre tu domingo, pero si no trabajabas no te lo daban. No, también. También o sea, pero quizá cuando trabajaba más lo sentía más, más propio, ¿no? Que se lo ganaba. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Bueno, me contabas también que en muchas ocasiones viene gente de Monterrey a atenderse aquí contigo. Cuéntame por qué. ¿Qué es lo que tú haces diferente? Que viene gente desde Monterrey diciendo que yo pensaría que allá hay más expertos, más tecnología, más herramientas. ¿Y por qué vendría gente desde allá hasta acá a atenderse contigo? Bueno, el mercado para el dentista se circunscribe al área donde se encuentra su oficina, su clínica. En algunos casos he atendido a colegas que vienen de Monterrey porque son mis clientes a los que yo les hago prótesis y por alguna razón dicen, bueno, me voy a atender contigo también para mis propios dientes, o sea, del mismo dentista. Entonces yo creo que es algo más de la confianza que tienen con uno de venir hasta acá. He atendido otros 2, 3 pacientes que no son dentistas por recomendación más que nada de otros pacientes que
que son de aquí, que tienen familiares allá, entonces vienen y se atienden acá. La razón, bueno, porque un laboratorio puede tener más cuidado con lo que es la estética si lo está haciendo de principio a fin, si está haciendo la parte de técnica y la parte clínica también. Son dos áreas diferentes, pero en nuestro caso tenemos las dos áreas, entonces el paciente mira una ventaja y yo creo que esa es la razón principal por la que se acercan acá a Montemorelos. Pero se me hace muy interesante porque vienen dentistas, o sea, viene gente que conoce qué es lo que se supone que debe hacer, porque sinceramente yo he tenido pocas visitas al dentista, ¿no? Y cuando voy, la verdad, no me fijo así como tanto en las credenciales, me fijo a lo mejor pues por recomendación, ¿no? Pero para que venga un experto dentista a atenderse con otro dentista debe ser muy bueno. Bueno, mira, como paciente, yo le recomendaría a un paciente que investigue un laboratorio de una ciudad y le pregunte al laboratorio cuáles son los dentistas que trabajan mejor, por así decirlo, ¿no? Trabajo es el trabajo que recibe el laboratorio, modelos bien hechos, o sea, impresiones con línea de terminación, o sea, línea de trabajo muy bien claras. Entonces, el técnico conoce a todos los dentistas, entonces sabe quiénes son los mejores. Entonces, el dentista que me manda a mí, pues yo creo que a veces no tienen la confianza de ir con otros colegas, me ve a mí como laboratorio más que como dentista, entonces le da quizá pena o no sé, por el celo profesional ir con otro colega a atenderse. Okay. Entonces creo que esa es una de las razones por las que se acercan con uno. Ok, y antes de comenzar la entrevista, fíjense que yo me pensaba yo que era lo mismo, técnico dental protecista, que tenía mucho que ver con lo que era un dentista, pero me comentaba Fer que son cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia entre un técnico dental y el dentista? Sí, claro. Bueno, el dentista recibe al paciente y dentro del tratamiento que ofrece el paciente está el área de las coronas y los removibles, las placas. Si es una corona, pues el dentista tiene que quitar la parte dañada del diente, la parte cariada, hacer una línea final detallado, tomar una impresión con materiales de silicón y hasta ahí es la parte del trabajo clínico. Entonces este material se envía al laboratorio y el laboratorio tiene que hacer la parte técnica, que sería convertir estas impresiones en modelos positivos, en modelos de yeso. Y si hay algún detalle de algo que no está claro, tiene que comunicarlo para que el dentista vuelva a tomar la impresión o a tallar. Entonces el trabajo del clínico es hasta el momento de tomar una impresión y el trabajo del técnico es desde la impresión hasta regresar un trabajo terminado, una cerámica, una placa, ¿no? Son dos áreas complementarias pero diferentes, ¿no? Imagino que contigo se ahorran un montón de trabajo y tiempo porque no tienen que volver a regresar para otra medida, sino que tú mismo podrías hacer el ajuste y todo eso, ¿no? Con los dos conocimientos, ¿o no? Bueno, es que es un trabajo complementario, como digo. Okay. Si el doctor hace bien su primera fase del trabajo, entonces el laboratorio no tiene problemas. Pero también si el doctor hace bien su trabajo y el laboratorio no tiene experiencia en un área, puede ser que el producto final no sea del completo agrado del paciente. Entonces hay problemas porque si el paciente no me gustó el color. Y ahí vamos a la comunicación entre dentista y paciente, pues no me mandaste el color correcto. Por eso en el laboratorio nosotros siempre nos aseguramos de pedir fotografías de alta definición con una muestra del color cerca del diente para saber si está cercano a un color que ya existe, un colorímetro. Diferentes tonos de blanco, me imagino, sí, amarillito. Pues como ustedes saben, en arte el color tiene tres dimensiones, que es el valor, la saturación y el color. Entonces, si el diente lo tomaron con poca luz, el valor va a estar muy, muy bajo y yo voy a hacer un diente con bajo valor, pero fue por la sombra del labio tal vez, o no utilizó el flash. Y el diente se va a ver gris. Entonces tiene que ser con una cantidad de luz específica, el ISO y la velocidad y lo que usamos en la fotografía, para que el color sea lo más cercano a la referencia que estamos poniendo cerca del paciente. Ok, entonces para que nos quede un poquito más claro, el técnico dental protecista es que se encarga de hacer todas las piezas, los dientes, de crear lo que le manda el dentista.
El dentista únicamente se encarga de tomar las muestras, de limpiar, de sacar, de acomodar otra vez. Y de cementar y de trabajo. Ok, muy bien. Uh-huh. Entonces son trabajos complementarios que en este caso, aquí mi tocayo hace las dos funciones, lo cual genera que venga gente de otras partes a atenderse con usted, ¿no? Sí, pues es que el trabajo se inicia y se termina en el mismo lugar. Esa es la ventaja, ¿no? Ok, bueno. Tocayo, tengo entendido que los odontólogos y bueno, ahorita los técnicos odontólogos también, pues ganan bastante bien en un empleo convencional. O sea, usted podría bien pues vivir cómodamente con un empleo en cualquier institución de salud, ¿no? O sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a crear un consultorio, tener un despacho propio? Bueno, en mi caso transcurrió de la docencia al emprendimiento. Bueno, desde antes de venir a Montemorelos yo ya trabajaba en laboratorio de casa, ¿no? Transcurrió mi época de estudiante y terminé, y antes de terminar ya tenía montado mi laboratorio propio, ya no era el de familia, sino ya era un laboratorio propio. Y de ahí ya pues fue creciendo el proyecto. Entonces, más que nada es eso, ¿no? O sea, tiene uno que saber cuál es el área fuerte en la que vas a dominar mejor. En mi caso yo ya sabía hacer dentaduras y pues tenía muy bien el concepto de la estética, entonces hago las dos partes, ¿no? Dentaduras y coronas estéticas. Por ahí dejé algunas fotografías que más adelante podemos ver. Bueno, sí, por ahí las puedan poner en producción. En este caso, pues, mi tocayo tiene la ventaja de que lo tenía muy claro desde el principio. Desde los 10 años ha estado trabajando con lo mismo. Y lo tuvo claro siempre, ¿no? Lo que quería hacer, lo que quería dedicarse, se especializó, ¿sale? Tomó lo de técnico protecista, luego se especializó en la odontología, que graduó hace poco, hace 7 años, me comentabas. Sí. Hace 7 años aquí en la Universidad de Montemorelos, y entonces se dedica de lleno a esto de las prótesis, ¿no? Algunos de nosotros tenemos un poquito más complicada la historia porque, pues a lo mejor no sabemos qué hacer o a qué dedicarnos, ¿no? Pero en este caso, la clave fue la especialización, ¿no? Así es, o sea, desde tener el conocimiento desde las bases en la juventud y luego una serie de cursos que he tomado a lo largo de pues, todos estos años, más de 100 cursos. Entonces eso complementan tu mochila de conocimientos y lo aplicas a los trabajos. Entonces ya cada vez es más difícil que te vaya a fallar algo porque ya tienes soluciones para muchos situaciones, ¿no? que ocurren en cada paciente es diferente, es una situación diferente, entonces hay que saber resolver por conceptos cada uno de los problemas. O sea, hay 500 diseños para hacer una placa, un removible, pero hay 10 principios para poner los ganchos en el lugar, entonces con 10 principios yo puedo hacer 500 diseños. Esa es la diferencia de la experiencia a ir así a tientas, ¿no? Con algo. Y muchos colegas, sobre todo los que van iniciando, si no han recibido la formación correcta, salen con la idea de que, bueno, a ver qué voy a hacer. Entonces deberían salir con la idea de que ya sé lo que voy a hacer si me encuentro con esta situación. Es importante tener los conceptos bien claros, ¿no? Principios. Ok, perfecto. Podemos ver también que la capacitación constante ha sido parte vital. Sí. En este caso, yo a veces creemos que porque ya dominamos el tema, vamos a ya dejar de capacitarnos, a dejar de aprender o solamente nada más comenzar a hacerlo, ¿no? Pero no he dejado de lado nunca la capacitación. No sé si sea imprudencia, ¿me puedes comentar hasta cuánto te llevó a costar el curso más caro que pagaste? Bueno, en términos de costo, yo creo que lo más caro fue ir a Nueva York a especializarme en 8 meses en un laboratorio. 8 meses de especialización. Sí, con un laboratorio de muy alto nivel. Entonces, pues dejar la familia. Obviamente, bueno, no fueron 8 meses continuos, sino, o sea, yo venía aquí un fin de semana cada mes, pero estaba ya los 8 meses. Entonces, el tiempo, ¿no?, de estar especializando. El tiempo, el costo de vida, sin trabajar, únicamente capacitación, fue algo costosísimo, me imagino, ¿no? Sí, bueno, de hecho, me estaban dando un pago semanal, que fue lo que me mantuvo más o menos en equilibrio. Ok. Pero la inversión fue muy, muy gratificante porque
pude adquirir bases más sólidas de estética y sobre implantes y cosas de temas más profundos. Ese fue pues la parte, lo que hablando de costos, pues sería lo más costo. Lo demás, pues sí, sí han ido, han sido viajes al extranjero, en Europa he estado unas 4 veces en cursos. Capacitación sí, también. 2 de ellos pagados por compañías y 2 pues costeados por mí mismo. Entonces, pero cada uno creo que valió la pena porque me fue abriendo más horizontes en la línea de la estética y pues llegar a un control un poco más firme, ¿no? de todo eso. Pues eso es lo que puedo decir de mi capacitación. Y aparte de eso, la investigación. Ya sé que no te gusta la investigación, ¿verdad? No, la investigación para mí ha sido, aunque no ha sido formal en mi caso, ¿no? Yo recuerdo en el 2011 se lanzó un concepto que se llama bioemulación. En diciembre de 2011 salió un artículo. Entonces, cuando veo el artículo me doy cuenta que es lo que yo había estado investigando desde seis años atrás. Yo le había puesto otro nombre, yo le había puesto diseño inteligente, no le había puesto, le había aplicado el concepto, porque si ya lo conocemos a nivel profesional en la universidad lo vimos. El diseño inteligente lo aplicamos a la forma natural de los dientes desde adentro hacia afuera, o sea, las capas internas, cómo van el grosor, la densidad, la conformación, todo eso. Pero estos doctores, que fueron 3 doctores, el doctor Steven Chu, que fue con quien estuve en Nueva York, el doctor de Panos Vasos y de Grecia, y el doctor Pascal Mañé de la Universidad del Sur de California, sacaron este concepto de bioemulación. Entonces yo me puse en contacto con ellos, dije, bueno, yo estaba haciendo esto y le mandé fotos desde hace 6 años, se asombraron, bueno, no sabíamos que en México estaban haciendo bioemulación. Bueno, le digo, yo le llamo diseño inteligente. Entonces la investigación me ha dado muchas bases para lograr pues la estética un poco más cercana al diente natural. Eso es lo que yo valoro mucho en la investigación. Es la clave, yo creo, ¿no? Sí, es la clave. Y a partir de esto, los cursos que he tomado después de eso, ya no le he sentido el sabor de algo novedoso, porque los cursos se están yendo por otras direcciones, no se van por el diseño del diente. Entonces, eso es muy importante. Porque al final a mí lo que me importa como cliente es que se vea natural. Yo no quiero que la gente sepa que a lo mejor se me cayó un diente y sería algo vergonzoso, ¿no? Entonces, sí. Por ahí hay unas fotos, no sé si producción pueda ponerlas, unos dientes que para mí que no conozco me parecen totalmente normales. Yo no le veía nada, pero no, son prótesis. Ah, pues. Ok, y también quiero aprovechar para mandar saludos. Nos escribe por ahí Fanny Acevedo, Socorro Castillo y Robert Hill. Es colega de sí. Villahermosa, me comenta aquí. Sí, claro. Queremos también regresar los saludos. También pueden dejar preguntas, comentarios. Les recordamos que aquí abajito les va a aparecer YouTube y Facebook, donde pueden dejar comentarios y preguntas. Y también le mandamos saludos a Rebeca Miranda desde Guatemala. Una vez más tenemos público internacional. Saludos, bien. Rebeca, hasta Guatemala. Y tenemos también una pregunta del público. Dice, ¿se necesita un ojo artístico o alguna habilidad innata para trabajar la técnica dental o simplemente se adquiere con la experiencia? Es una buena pregunta. Cuando me encontraba en el laboratorio en la ciudad de Nueva York, tenía un instructor muy joven, de 22 años, y hacía unos trabajos tan perfectos que yo decía, ¿cómo tan joven? Pues, ¿cuándo empezaste? Yo creo que empezó a los 5 años, pensé. Sí, yo empecé a los 10, a los 5. Sí. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Tengo 3 años. Entonces me sorprendió. Y le digo, ¿y cómo lograste este nivel en 2, 3 años? Ah, porque dicen que tengo el don. Bueno, no lo dudo que tengas el don, le digo, pero todavía no me hace clic. Clic, exactamente. Entonces, en una ocasión, como al mes siguiente, conocí al director de la escuela donde estudió, en un congreso. Y me dice, ¿cómo te trata Adam? Porque es el nombre del Adam. Le digo, muy bien, es un gran técnico. Dice, no, en la escuela no dabas un centavo por él. Entonces, me impactó más. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo que no dabas un centavo? Dice, todo lo que hacía no le quedaba, no sé cómo graduó.
Entonces, ahí ya me quedé con una interrogante que cambió totalmente mi concepto de la docencia. Lo que pasó aquí es que cuando graduó, lo tomó un máster en cerámica, un máster es una especialización en porcelana. Entonces, y lo instruyó a tal grado. Entonces, entonces recibió instrucciones adecuadas. Quizá la escuela no le proporcionó esto, pero la experiencia de un máster se las dio. Y entonces, lo que son es tener la información. Entonces, para mí, a partir de ese momento dije, no hay alumno malo. Lo que hay es una mala transmisión del conocimiento. Entonces, si yo tengo un alumno que lo veo batallando, le voy a dar la instrucción por otro lado. Le voy a decir, pues mide que esto mida 2 milímetros en lugar de hacerlo al ojo. Y cuando lo hacen así, ya tienen algo más medible. Entonces, la pregunta era, si hay que tener ojo artístico. Es importante dominar lo que es el concepto de la proporción. Como lo saben ustedes, en el área de artes y pintura, la proporción es importante. Eso, pues sí, sí tiene que estudiarse, pero más que nada, alguien tiene que explicarle al técnico cómo manejar la proporción. Yo creo que es algo difícil de explicar, tal vez, pero la proporción es básica, ¿no? Y para eso también tenemos las medidas de la regla de oro que se usaban en el arte, la proporción áurea que le llaman. En lo que es de un central a un lateral, está esa relación áurea de, creo que 6.2 o algo así, es la proporción de un central al ancho de un lateral. Entonces, si lo hacemos, pues vamos a estar dentro del rango estético. Entonces, no es nada más al ojo. Es simétrico, matemático. Matemático. Y también para hacer una dentadura, no es colocar los dientes que se vean en el modelo. Tiene uno que saber qué tanto el labio se eleva cuando la persona sonríe. ¿Qué tanto se relaja cuando el labio baja para tener el largo de los dientes? Y comprar el diente exacto de largo para que se muestre en 2 milímetros cuando la persona tiene el labio en reposo. Son muchas cosas. Entonces, no, yo creo que más que nada es mucha observación de lo que son los dientes naturales. Y al observar, medir. Si lo podemos medir, es mejor, porque lo vamos a hacer dentro del rango estético, yo le llamo. Cualquier otra cosa que vaya más allá de esto, que sea por gusto del paciente, que diga, bueno, yo quiero unos dientes cuadrados, no los quiero redondos como mi cara redonda, sino quiero cuadrados, que es discordante con la forma del rostro, con el diente. Eso ya no es estética, eso se llama cosmética. Okay. Entonces, si alguien quiere cosmética, bueno, se hace. Se hace, mientras no altere la biofunción. Okay. Si ese diente cuadrado o quiere que sea muy abultado hacia atrás, pues me va a provocar problemas de maloclusión, entonces no lo voy a hacer por ética. Porque no va a ser funcional. No va a ser funcional y le voy a causar un daño. Entonces, sí tiene que ser evaluada la biofunción primero y luego, en segundo plano, la cosmética, que es válida, ¿no? Claro. Es válida. Hay gente que se pinta el pelo de rosa, es cosmética, no es estética. Sí. Ok, a diferencia de taparse nada más las canitas, ¿no? O también, exacto, bueno, sí. Ok, os comentaba otra vez de su experiencia en Nueva York. ¿Cuál fue su mayor reto estando allá? Porque es otro idioma, otra cultura, otro ritmo de vida. ¿Qué fue lo que más le costó en su curso? La exigencia del nivel del laboratorio, una exigencia impresionante. ¿Era todo en español? No, en inglés. En inglés. Yo dominaba un poco el inglés y ahí después lo maduré más. O sea, yo me comunicaba bien con los colegas. Pero a ese laboratorio, los trabajos que llegan son casi el 90% son casos de dientes anteriores. ¿Qué significa esto? Que es un laboratorio de alta estética y no mandan dientes posteriores, pues por los costos, ¿no? Un laboratorio de ese nivel pues cobra un poco más que los otros, entonces solo mandan casos muy, muy difíciles. Okay. Y ahí estaba yo en medio de eso, entonces era el reto más importante. El idioma pues no fue problema, y pues lo que me ahuyentó de allá fue el problema del 11 de septiembre, que le tocó por allá. Estaba yo ahí en la ciudad, entonces a partir de ahí en un mes más yo tuve que regresar, porque había muchas medidas de seguridad
y pues los latinos no eran muy bien vistos, entonces. Ok. Ya retomando un poquito la parte de la experiencia, usted uh-huh. comenzó, lo tenía claro desde los 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahorita, hasta el momento en que usted ya tiene consolidado su negocio, su idea, ya se especializó, me gustaría que nos contara un poquito cuál fue el peor momento que ha pasado en su trayectoria como emprendedor, cuando dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar un trabajo, me voy a dejar de estas cosas y mejor me voy a lo seguro y listo. ¿Tuvo algún momento decisivo? Sí, justo antes de ir a Nueva York, yo estaba saturado de trabajo y no tenía, vamos a decir, mano de obra, no tenía técnicos que me apoyaran en ese momento. Y de repente se llenó el laboratorio de trabajo. Entonces yo le comenté a un doctor de Monterrey, pues mira, yo no voy a poder seguir, voy a ir a Estados Unidos a tomar, yo pensé, ¿no?, a tomar un curso para especializarme, cobrar un poco más y bajar mi volumen. Y un doctor de Monterrey, pues fue el que me recomendó allá a la Universidad de Nueva York, o no, a un director de implantes y estética de la Universidad de Nueva York, que tiene su clínica y su laboratorio ahí en Manhattan. Entonces, esa fue la parte más difícil, porque tuve que dejar todo ahí. O sea, entregué todos los trabajos, pero sin dormir. Eran prácticamente semanas completas en las que dormía quizás 3 horas en toda la semana. ¿En la semana? En la semana. Entonces, es la parte más complicada. Y después de esto ya creo que fue como un relax. O sea, se mejoró todo, entonces... Pues sí, han habido altibajos, como ahorita con el SARS-CoV-2, que nos mantiene un poco limitado. Pero tengo limitada el área clínica, pero el área de laboratorio, pues me han estado llegando trabajos. Okay. Entonces tengo esa ventaja, ¿no? Entonces aquí podemos ver también que al tener dos especialidades, a lo mejor una se te puede caer por un lado, en este caso la atención clínica dental, pero la parte de las prótesis ha continuado, ¿no? Continúa, porque no nada más tienes un cliente, tienes 20 clientes. Entonces, cada uno está luchando por sacar adelante su negocio. Entonces, te llegan algunos casos, ¿no? Antes de eso, yo estaba dando clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el posgrado de rehabilitación, de restauradora. Y esa parte, pues, es muy bonito, ¿no?, la docencia, pero también dedicas un día entero a eso. Y, pues, ahí vemos que a veces tienes que sacrificar un poco eso, ¿no? Sobre todo cuando el negocio está empezando, tienes que dedicarle más tiempo al laboratorio y menos a la docencia. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo era docente aquí también, entonces nos inclinamos más hacia el negocio por un lado. Claro, me invitan a veces a dar alguna plática, alguna conferencia o clase y pues vamos, una vez al mes, digamos, no, sin problema, ¿no? Ok. Hay muchos odontólogos, bueno, chicos que están graduando cada año y muchos de ellos también a lo mejor se encuentran en la problemática de no encontrar un empleo al graduar, ¿no?, o tener algún salario que no sea aceptado. ¿Qué recomendaciones podría hacer a ellos? Nos pregunta la maestra Thais Eraso. ¿Qué recomendaciones podría hacer a los egresados de odontología que quieren emprender? Ok. El egresado de odontología... Yo no le recomendaría que intente poner una clínica, porque hay muchas limitantes, ¿no? La experiencia es una de ellas, los altos costos para montar una clínica o una oficina. Entonces, más que nada la experiencia, yo digo, porque a lo mejor sí tiene el recurso para poner un sillón y todo el equipo, pero se va a topar con un problema. Digamos que llega un paciente con una extracción y llega el momento en que no puede y se atora, no hay un maestro a un lado que le va a estar ayudando. Entonces, ahí es un problema. Yo le recomendaría primero buscar trabajo en una clínica como asistente y, pues, si le dan la oportunidad de atender pacientes, qué mejor. Pero el asistente aprende mucho de estar mirando al doctor que tiene experiencia. Y siempre recomendar a los técnicos y a los dentistas también que lo que le conviene en este momento es trabajar en el diseño de encerados, porque el encerado de un diente te va agudizando el ojo para todo lo demás, para poder mirar que está bien tu trabajo, una dentadura, una corona. Si permanece uno en esa práctica, es como decir el que se ejercita en el gimnasio, ese es el encerado, es la base de todo esto, ¿no?
Pero como negocio propio sería eso, como un emprendimiento propio. ¿Podría ser una empresa que encere dientes o cómo sería? Bueno, eso es un laboratorio. Un laboratorio que encere dientes sería. Sí, pero el clínico que encera dientes manda ese encerado al laboratorio y el laboratorio ya sabe cómo mandar su trabajo de regreso. O sea, lo que quiero decir es que es necesario que el dentista sepa hacer la parte del laboratorio, por lo menos la parte del encerado, si quiere que su trabajo sea como quiere que sea. O sea, si yo quiero un trabajo bien hecho y siempre me regresan algo que no me gusta, pues mejor lo hago yo y se lo mando, lo quiero así. Entonces me regresan un trabajo bien hecho. Bien hecho, ¿no? De acuerdo a lo que yo considero como algo que va a funcionar y se va a ver bien en el paciente. Ok, muy bien. Con toda esta experiencia que ha logrado tener, me imagino que ha habido cosas difíciles. Si pudiéramos volver en el tiempo, no sé, supongamos 10 años, ¿qué consejo se daría para no cometer los mismos errores? Bueno, pues los errores siempre pueden llegar a surgir en cualquier momento, pero son errores técnicos. De eso no los podemos predecir porque pues son errores. Digo, a veces son accidentes de trabajo, pero es buena la pregunta y me hace meditar. Quizá 10 años atrás yo ahorita hubiera pensado en administrar bien los recursos o administrar bien tu tiempo, ¿no? Lo más costoso del laboratorio es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque lo que nosotros cobramos por un trabajo nos tomó un determinado tiempo hacerlo, y si durante ese tiempo yo me distraje, entonces me salió muy caro hacer una corona. O me distraje quiere decir que en lugar de hacer mi trabajo, como dicen, sin prisa pero sin pausa, o sea, mantenerte trabajando, pero lo dejo ahí y hago otro, y lo dejo ahí y hago otro. Entonces organizar el tiempo es importante, organizar el tiempo en forma cíclica. Tengo un trabajo que voy a meter al horno, en lo que está en el horno tomo otro trabajo y comienzo a avanzar, y cuando termine el del horno continúo con el que está ahí. Entonces es un trabajo cíclico, pero si me quedo esperando a que salga del horno, pierdo tiempo. Entonces mi consejo es aprovechar el tiempo en los procesos y también en tomar capacitación. Es importante la capacitación para los que van comenzando, sobre todo, bueno, en cualquier momento, pero más el que va iniciando necesita empaparse mucho de... Tener conocimiento técnico específico de lo que está haciendo, ¿no? Sí, técnico, clínico, pero ver muchos casos, ¿no? Y eso ayuda en el desempeño del recién egresado. Hay quienes salen, quienes gradúan con muy buen nivel, porque durante el tiempo que estuvieron en la escuela, aprovecharon el tiempo en las clínicas y atendieron más pacientes que el compañero que decía, pues yo me hago pato por acá. Entonces, el que atendió más pacientes, pues aprendió más. Claro. Entonces, desde ahorita ya, desde que son estudiantes, el consejo mayor es que aprovechen el tiempo en practicar. Es el momento de practicar. Practicar y especializarte. Y sería la clave. Sí. Ok, bien. Uh-huh. Un libro o película que nos recomiendes que a lo mejor nos pudiera ayudar en la parte del camino del emprendimiento que a veces, bueno, en este caso cuando es difícil, que nos pudiera facilitar o que te haya marcado de alguna manera. Bueno, en el tema del emprendimiento, sinceramente yo no... Yo lo que tengo ahora ha sido por el tiempo que tengo de hacer el laboratorio, ¿no? No necesariamente por ser emprendedor formal, pero bueno, yo creo que ahorita lo que más enfocaría yo sería el asunto de la prevención para los dentistas. La prevención es lo que más satisfacción va a dejar en su práctica profesional. O sea, ver que una persona logra controlar sus hábitos de limpieza, de higiene, y ver que la corona que se mentó ha durado 10, 15, 20 años, ¿no? Yo puedo hablar ahorita de trabajos en boca de 20 años.
Sí, porque hace 7 años gradué de odontología, pero he hecho trabajo desde los 90s, 80s. Entonces, ¿cuando la media de vida de un trabajo es de...? Pues si está bien hecho, te puede durar 30, 40 años. Pero si está en promedio, 5 años ya hay que estarlo quitando. Cambiarlo. 4, 5 años, sí. Bueno, pues Tocayo, se acabó nuestro tiempo. Uh-huh. Solamente para nuestra audiencia, si queremos encontrarte, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Número de teléfono, redes sociales, para hacer una consulta, alguna pregunta que tengamos posterior a esta entrevista? La clínica está ubicada aquí en la colonia El Fresno. Entonces tengo ahí el teléfono fijo, que es 826-688-5595. Y para WhatsApp es 826-26-150-81. WhatsApp. Sí. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Tocayo, por estar con nosotros esta tarde. Le agradecemos también a nuestra audiencia por habernos acompañado. Le recordamos que cada domingo estamos aquí en Empiria a partir de las 8 de la noche. Gracias por quedarse con nosotros. Los esperamos la próxima semana en el mismo canal, en la misma hora, para un programa más de Empiria, podcast para emprendedores. Gracias.